¿Qué onda, amigos? Pues el día de hoy estamos de vuelta, que vamos a hablar de la Geekster otra vez, preguntas comunes, se les conoce como las FAQs, las preguntas que más se preguntan, vaya. Pues vamos a empezar con la primera, o sea, dudas de la Geekster 2020, 155 centímetros cúbicos. El primero es de Adrián Carmona, dice, muy buen video, la recomiendas como primera moto, saludos. Definitivamente la recomiendo como primera moto, es una moto muy, muy divertida de manejar, fácil de manejar. No tiene mucha potencia como para que te mates y puedes pisar fácil con los dos pies sin ser necesariamente una persona alta. Yo creo que si mides unos 60 pisas sin rollos, entonces eso ayuda mucho. Y la recomiendo más para que no se te quede corta la moto rápido, que es algo que me pasó aquí con esta motita de aquí. Con la DM125, es una gran moto para aprender y todo, pero en cuestión de velocidad, pues sí se quedó corta muy rápido, la verdad. La verdad es que, pues sí le faltó poder para meter a la carretera, porque se llega como a 70 kilómetros por hora y ya está chillando sangre. Pero sí, la recomiendo. La siguiente es de pip, 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 Cristian Ascasio. Ay, cabrón. Una pregunta, yo mido 1,83, ¿crees que me quede pequeña? No, no creo que te quede pequeña. Bueno, igual un poquito. Ahorita voy a poner unas imágenes. Y como se puede ver, pues me queda bastante bien y no se me ve chiquita. Yo creía que me veía mucho más chiquita en la moto, pero mientras más lo veo, creo que estoy casi en el límite de que quede chiquita. Pero no creo. Yo creo que se te va a ver bien. El siguiente es de Daniel Sandoval. Dice, buen video, Rey. Qué pedo, Rey. Ahora que empiecen las lluvias, nos cuentas cómo se comportaba la poderosa jajajajaja. Ok, a huevo. Pues ahorita estoy esperando a que llueva para salir a andar en moto y mojarme como estúpido. Ya he manejado un par de veces en la lluvia y se comporta muy bien. Siempre y cuando obviamente mantengas velocidades controladas y pues tengas cuidado, ¿no? Porque recordemos que las llantas no son de la mejor calidad como para la lluvia. Entonces, pues yo digo que se comporta bien y no vas a tener ningún problema con la lluvia a menos que manejes como loco. Porque ahí sí, pues hasta en cualquier moto se vuelve un peligro. A ver, ¿cuándo te avientas unas tomas en la noche para ver los saluditos? Este es de Jonathan Sánchez Morales. Y pues sí, ahorita en la noche voy a grabar unas tomas ahí con los LEDs para que vean bien cómo se ve la moto. Se ve muy, muy chida. Se ve bien, le levanta mucho como el diseño. Se ve muy perrón con los LEDs. Aparte de que te ayudan a que seas mucho más visible. Aldo López. Cuando pasas un tope, digamos que un poco alto, ¿no rosa? No, no rosa. De hecho, aquí en mi rancho, pues sí está, las calles están hechas un tremendo basurero y los topes, pues son igual o peores que la calle. Entonces, pues ahí les van unas tomitas donde la moto va pasando sobre unos topecitos. Pues nada, o sea, pasa sin problemas y la verdad es que aquí lo que hace la cámara que tengo, que es una GoPro, lo que hace siempre ha sido aplanar pues la realidad, ¿no? En realidad esos topes que estoy pasando son verdaderamente horribles y son de los que tienen hasta marcas de que ya los coches han dejado ahí su integridad. Y al pasarlo con esta, pues como pueden ver, tiene una buena altura. Creo que son 16 centímetros del piso al carenado. Pero nunca he pegado y he pasado por topes demasiado feos. Muy feos y horribles, terribles. De Abed Maldonado. ¿Cuándo terminas el periodo de asentamiento? Ok, ahorita llevo 700 kilómetros, me faltan 300 para terminar la primera etapa del asentamiento. Entonces yo creo que ya el video de la próxima semana, yo creo que sería pues del servicio, de cómo fue el trato del servicio y luego ya el tan anhelado top speed. Bueno, el primero de los top speeds, porque ahorita les cuento qué onda. Es muy incómoda para el acompañante. Solamente he llevado una vez a una persona, pues no iba muy cómoda, que digamos. Yo diría que sí, es una, pues piénsalo como una moto deportiva. Son incómodas como la mierda. Pues sí, el acompañante va muy arriba. La verdad es que desequilibra mucho la moto. Pero sí, es incómoda, sí. Como para el piloto normal. Con una hora ya fue, se llamaban. Ese fue el buenísimo Jason Steve. Leonardo RC. Oye, bro, ¿no has pensado en pintarle los rines amarillos o verdes? Lo he pensado, pero no sé si me voy a arrepentir. Bueno, pues es que las cosas se diseñan para que se vean bonitas, ¿no? Ahorita así como sale de agencia, digamos que ya está planeado e investigado de que se ve bien, ya está estudiado, que es un buen diseño y respeta los lineamientos del diseño. Pero no nos vamos a quedar con la duda y ahorita mismo me voy a echar unos Photoshops para ver cómo se ven los rines de los colores que tú quieres. Voy a pensar en amarillo chillón
y ver de chillón, para ver, llevarlo al extremo, para ver si te gusta o no. Antonio Sepúlveda: buen video, brother. La suspensión es la que me interesa, ya que en mi rancho las calles están de la tiznada y la verdad tengo ganas de esta moto en color negro. Ok, ya, la moto en color negro es muy bonita y la suspensión es muy chida. Ahorita voy a poner un video de pasando de un empedrado a una velocidad considerable, creo que iba como a 20 o algo así. Y como podrás ver en el video, casi no se sacude la cámara, lo cual es bueno. Pues sí, es demasiado cómoda. La verdad es que lo que se ve por afuera no es la moto por adentro. ¿Qué? No, o sea, lo que... Ajá, o sea, se ve por afuera como una moto deportiva, pero por dentro tiene sangre de ciudad. Está hecha para la ciudad, amigo. No te preocupes. No la vas a sufrir. La siguiente: ¿a cuántos kilómetros se asienta el motor de esta Gixxer? Excelente moto, saludos. Bueno, en el manual dice que es alrededor de los 1600 kilómetros. El primer servicio que se hace es a los 1000 kilómetros y eso te permitiría llegar a 7500 revoluciones. Y ya creo que es hasta los 1600 kilómetros, ya puedes llevar la moto al límite. Pues a eso es lo que dice en el asentamiento. Entonces serían 1600 por el total, 1000 para poder usarla como una moto normal, sin abusar y así. Aldo López: en el tiempo que llevas con ella, ¿qué tal te ha salido en cuanto a calidad de la motocicleta? Estaría chido que cuando le toque su primer servicio lo grabaras. Es lo que estaba hablando, vamos a grabar un video de eso pues esta semana. Y pues sí, lo voy a grabar. Y con el tiempo que llevo con ella, ha tenido un detallito nada más, que le tronaba se le llaman las tazas de la dirección, y esas estaban tronando cuando frenaba y aceleraba y así. Pero la verdad es que el servicio fue muy bueno. La llevé a Suzuki y me la arreglaron en 10 minutos. Me dijeron, pues es normal, porque estas motos se arman en... Creo que las están armando en la India y a veces traen partes sueltas, pero pues sin problema me lo apretaron y todo muy chido. Ese creo que ha sido el único detalle, pero de todo lo demás ha salido excelente. Es una moto pues de muy buena calidad, la verdad. No te vas a arrepentir de comprarla. Hazlo. El siguiente: en ese hueco donde está el motor que no se ve tan bien, ¿se podrá poner un ventilador para ayudar al motor con el enfriamiento? Ándale, papucho. Ahora sí, eso estuvo gorda. Pero bueno, el hoyo está ahí, no se ve bien, eso es un hecho, pero en realidad la moto no necesita enfriamiento extra. Así, con lo que trae por aire, nunca he sentido calor en la motocicleta ni nada. Entonces no creo que sea necesario, mejor ponle ahí un Boeing. Yo creo que sí le cabe un Boeing de esos de triangulito. Siguiente, de Dinel DSS: hola amigo, tengo una duda. Algunas motos Suzuki tienen un sistema de encendido fácil que técnicamente se resume que de solo un puchón la moto por sí sola hace trabajo de encender. ¿Esta moto lo tiene? Eso es algo que no he podido responder y la verdad es que nunca lo he sentido, porque cuando le pico muy rápido no se queda intentando prender, pero cuando la presiono un poquito más la moto ya prende. Entonces nunca he tenido la necesidad de notar que si lo tiene o no. Ahorita les pongo unos videos explicándoles lo que les digo, pero pues sí, no. Yo creo que esto se notaría más en un lugar donde hace frío y así, porque pues ahí las motos les cuesta más trabajo prender, pero aquí en mi rancho, que siempre nos estamos derritiendo, pues sí, no. Es difícil de notar y pues mucha gente dice que lo tiene, pero pues yo no lo he notado. Eso sería básicamente todo. Y pues nada, ya nos vemos la próxima semana para pues contarles más chunches. Y pues yo creo que sería la próxima semana la grabada del servicio. Entonces, pues nada, si les gustó, suscríbanse. Ya saben todo el show ese. Y pues nos vemos la próxima semana.